Por favor. Prende mi micro. Oye, buenos días a toda la gente bonita. Qué bonito el segmento. Quiero poner un aplauso, ¿no? Para un aplauso. Bravo. Gracias, gracias. Así, muy bonito. Por supuesto, ser positivos. Asertivos. Y ser asertivos. No nada más ser optimistas, porque el optimismo nada más ahí nos quedamos esperando. Y no se trata de eso. Y dice así, a ver si te parece. Dice, solo es digno de libertad aquel que sabe conquistarla cada día. La verdadera libertad del hombre es poder decidir qué pensar, qué sentir y cómo reaccionar ante lo que sucede. Soy dueño de mí mismo. ¿Sabes? Sobre todo, qué elegir. Sí, ese poder maravilloso que tenemos de elegir. Libre albedrío. Libre albedrío. Claro. Como dice por acá, presten atención. Dice, la palabra snob significa sin nobleza, ¿eh? Qué desperdicio de energía y qué aburrido es aparentar lo que no es. Así que me gusta ser auténtico. Como la Jenny. Como la Jenny, genuina, auténtica. Y claro, mucha gente, como decíamos al principio, ¿no? Pues criticaba que si era muy acá, que si su vida privada, todo el mundo la conocía, pero yo creo que el simple hecho de ser una figura pública, estás expuesto. Te expone. Oye, imagínate cuántos paparazzis, cuánta gente había tras de ella investigando todo lo de su vida, ¿no? Y aparte entonces, era un negocio saber de la vida de ella o de cualquier figura. Y fíjate, tenía un programa aquí en 99.5, la nueva 99.5 todos los miércoles, de 2 horas. Diario. Ah, sí, sí. Diario, se escucharlo más de alguna ocasión. Tenía un reality show en una cadena de televisión donde estaba toda su vida. O sea, era una mujer controvertida, una mujer con una fuerza impresionante, con muy buena voz, con varias situaciones con respecto a sus hijos, a sus esposos, que ahí había un pequeño problema que de alguna manera la caracterizaban siempre por ser una mujer polémica. Así pero es lo que te digo, Marcos, toda la gente lo veía como que, ay, Jenny siempre con cosas, pero realmente es un reflejo de muchas cosas que pasan, atraviesan muchas mujeres. ¿Cuántas mujeres engañadas? No te enojes, claro. ¿Cuántas no te enojes, mujeres que atraviesan cosas difíciles con sus hijos? Que si el hombre no la valora. O sea, realmente ella simplemente como está expuesta al ojo público. Nos damos cuenta. Exactamente, pero hay muchas personas que atraviesan bajo esas mismas situaciones. Tiene razón. ¿No? Jenny tenía tantos proyectos, inclusive iba a iniciar. Fíjate que llevaron las cámaras de productores en Los Ángeles. Mira, ahí estamos viendo precisamente imágenes de su licencia, pero donde ella iba a iniciar un reality show un poco diferente. Ella había intentado entrar en al mundo norteamericano y había luchado hasta que por fin le abrieron las puertas. Pero ya ella tenía un programa en inglés, totalmente en inglés. Bueno, su reality show era totalmente ciertamente todo un canal medio latino, porque también se hablaba en español, pero hablamos de una cadena americana totalmente, pero donde ella varias veces había tocado puerta. El programa que yo veía era totalmente en inglés. Era en inglés, claro. Bueno, nacida en California y es un ejemplo de lo que es ser totalmente bilingüe y también bicultural. Era una persona que dominaba ambos idiomas y naturalmente ambas culturas. Familiares de la cantante mexicana Jenny Rivera, fallecida el día de ayer, confirmaron que el martes viajarán a México a fin de identificar los restos y llevarlos a Los Ángeles para sepultarlos. Pedro Rivera Jr., uno de los hermanos de Jenny, dijo que también se llevará a cabo una serie de ceremonias para recordar al artista, quien murió el día de ayer en un percance aéreo al norte de México. Los hermanos Pedro, Gustavo y Juan viajarán este martes a México para identificar los restos de la llamada diva de la banda. Así es, Marquito. Ya tenemos como 20 segundos para irnos, pero recordándoles que seguimos recordando siempre a la diva de la banda durante estos próximos. Nos vemos mañana, queridos amigos. Gracias, Gerardo Moreno. Gracias, abogado Jaime Díaz. Nos vemos mañana. Que nos Dios los bendiga. Saludos a todos. Feliz inicio de semana.